Vamos a Francia ahora, elecciones en las últimas horas que se mostraron un triunfo contundente, tal cual marcaban las encuestas, para el centro izquierdista Macron. El candidato de 39 años venció a la ultraderechista con el 67% de los votos y se convertirá en el presidente más joven del país. La candidata del Frente Popular reconoció la derrota y propuso transformar su partido para construir una nueva fuerza política. Los diarios reflejaron ampliamente el triunfo de Macron en sus portadas, mientras los líderes de Europa celebraron el resultado de las elecciones. El actual mandatario, mientras vemos las imágenes que llegan desde Francia, François Hollande, destacó la victoria de su exministro de Economía y en la primera actividad realizada junto a Macron, anunció que el traspaso de mando será el próximo domingo con motivo de la ceremonia en el recuerdo final de la Segunda Guerra Mundial en París. Vamos justamente a ver qué sucedía. Aunque con una abstención mayor a otras elecciones, más del 64% de los votantes eligió a Emmanuel Macron para suceder a François Hollande al frente del Palacio del Elíseo. El balotaje, realizado este domingo, fue contundente en otorgar al centrista europeísta un triunfo por amplio margen ante la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen. Le deseó el bien frente a los inmensos desafíos que enfrenta Francia. Tras admitir la derrota, Le Pen dijo que los franceses eligieron la continuidad y destacó el resultado histórico y masivo de su partido. Por su parte, y ante una multitud que colmaba la explanada del Louvre en París, Macron afirmó que defenderá los valores de la República y de Europa. Gracias por estar aquí hoy. Son decenas de miles y yo solo puedo ver algunas caras. Gracias por estar aquí, por pelear con valentía y amabilidad todos estos meses. Porque sí, esta noche es una victoria para ti, es una victoria para Francia. La France l'a emporté.